Bueno, y la vemos a Valentina Cenere haciendo, interpretando a Nair Galarza, porque la vamos a titular así, mira, tráiler, fecha de estreno y polémica. Salió el tráiler de Nair Ángelo Demonio, la película que retrata la historia del asesinato de Fernando Pastorizo, y la polémica, por supuesto, no tardó en llegar. Vamos a ver un poquito el tráiler y después te voy contando lo que está ocurriendo alrededor. Mira cuando estés vos ahí arriba. Ay, pa. ¿Qué? Vos vas a ser reina, yo te lo digo. No quiero que te pase nada. ¿La probaste alguna vez? Mi viejo se vuelve loco si se entera que alguien la tocó. ¿Me da un beso? Lo encontraron en la calle, muerto. Tranquila, hija, no pasa nada. Muchos dicen que vos, por proteger a tu papá... Bueno, ahí estamos viendo el avance de esta película. Ya tiene fecha de estreno, como te decía, es el 22 de mayo. Los protagonistas son Valentina Cenere, Simón Gempe, que estuvo en Go, Vive a tu manera, y lo vimos recientemente en La Sociedad de la Nieve, y Mónica Antonopoulos y César Bordón, que van a ser los padres de Nair Galarza. Esto cuenta con el guión y la dirección de Hernán Gerchuni, y quienes colaboraron también fueron, por ejemplo, el periodista Rodolfo Palacios, que él, bueno, estuvo investigando mucho tiempo esta causa. Pero como te decía, ya empezó la polémica, como suele ocurrir en todas las biopics o casos reales, solo que este caso es como, bueno, mucho más delicado que otras cosas. Y fue la ex abogada de Nair Galarza, Raquel Hermida, quien dijo que la película atentaba contra la realidad y contra la verdad, que estaba muy lejos de lo que había ocurrido realmente. Dijo también que a ella nunca la entrevistaron para la película, ni para el guión, ni para ver qué pasaba en la causa respecto a ella y a Nair. Y bueno, también hay varias causas judiciales, o varias denuncias, mejor dicho, que realizó la ex abogada de Nair Galarza contra el padre de Nair. Así que también por ahí vienen estos dichos y la polémica. Es que es una... No es una historia real, no es un documental, es una ficción y que también se ajusta para que sea un buen espectáculo, digamos. Está basada en una historia real, pero no termina siendo la historia real. Así es. Bueno, además siempre hay distintas miradas y, bueno, eso suele pasar en todas las biopics, solo que en esta, bueno, es mucho más delicado, como decíamos. Las versiones de si Nair, bueno, recordemos, Nair es la mujer más joven en Argentina en cumplir perpetua el tema y el caso y el tema es muy reciente, claro. Entonces todavía la sensibilidad, sobre todo de los entornos de cada uno, del chico asesinado y de la familia de Nair, bueno, está un poco a flor de piel, por supuesto. También, además, todavía vive, con lo cual también hace que la historia sea más dramática en ese sentido. Pero bueno, también todo esto que dice su abogada como que da cuenta de cierta ruptura o cierta, por ahí, incomodidad de Nair con este film, porque está el padre detrás de todo esto. Bueno, vamos a cambiar de tema algo. Seguramente ustedes se acuerden de Rebelde Way, no sé si lo habrán visto, yo lo miraba. Hay un revival. Que lo miraba. Hay un revival tremendo de Rebelde Way. Mi hija el otro día estaba buscando dónde la podía ver. Claro, porque... que no sabe lo que es Rebelde Way, imagínate, 11 años. Pero no había nacido. No había nacido, no, por supuesto que no. Los padres y los rebeldes. Claro, yo veía Rebelde Way, bueno, tampoco la pava. Bueno, porque está la... Tampoco exageremos. Bueno, los rebeldes se iban a juntar en Israel, donde ellos hicieron muchas giras que fueron muy exitosos. Se iban a juntar, iban a hacer un gran show el 25 y el 27 de abril, ahora nomás. Iba a haber varios, los rebeldes, Felipe Colombo, mira, vamos a ver el afiche, ahí está, Felipe Colombo y Benjamín Rojas, Mica Vázquez, Diego Mesalio, algunos. No iba a estar Luisana. Las grandes ausentes eran Luisana Lopilato, claro, y Camila Bordonava. Claro, las chicas, que... era solamente la mitad, los varones rebeldes. Camila Bordonava, que después de aquel boom hizo algunas cositas más y decidió alejarse por completo de los medios. Y Luisana, que está con problemas de agenda, más algunos que dijeron a mí no me invitaron, etc. Pero tuvieron, por lo que está ocurriendo en Israel en este momento, decidieron suspender la gira. Lo anunció uno de los chicos, Piru Sáenz. Uno de los actores dijo que no era momento para viajar allá y dar un show, que no les parecía conveniente. Van a intentar reprogramarlo, pero bueno, por supuesto, hay cuestiones más importantes que atender respecto a todo eso y será para más adelante.
Hay que destacar algo de los chicos de Rebelde Way, que hacen este revival, esta nueva presentación, no porque no tengan carreras exitosas, ¿no? Porque lo veíamos a Colombo, lo veíamos a Benjamín Rojas, todos realmente han tenido un futuro bastante notable, con lo cual lo hacen realmente para que nuestros hijos también los conozcan. Muy bien. Sí, de hecho, los que no eran tan conocidos siguen todos ligados al ambiente artístico, uh-huh, cantando o actuando, sí, tal vez no en el prime time, pero sí siguen ligados al arte. Y vamos a aprovechar que tu hijo se está levantando, tu hija para ir a la escuela, claro, lo que les sea. Vamos a mostrar un poquito de Rebelde.